Dios le bendiga. Qué bendición estar saludándolo en esta madrugada maravillosa. Creo que es la primera vez que salgo en este horario, que son como las 2 de la mañana, si no mal creo. Llegué hace un rato de la iglesia, comí algo que prepararon acá en casa y nos conectamos para saludarte, para ver cómo estás, ¿no? Y para hablar de un tema que es el tema que me acongoja, me congobia en este momento, ¿no? Dígame una cosa. ¿Cuántos sufrieron por amor? A ver, esa es la pregunta de esta noche. ¿Cuántos sufrieron por amor? Y cuando hablo por amor, amor a tu esposo, a tu esposa, amor a la que era tu novia, ¿eh? ¿Cómo era el mal de amor? Yo me acuerdo cuando era joven, no soy joven, pero cuando era más joven, me acuerdo que nos habíamos peleado con la pastora, éramos novios. Ah, hermano, parecía que la veía hasta en la sopa, ¿eh? Parecía, me seguía por todos lados. Me acuerdo, miraba la televisión y decía, no sé, calzado, Sabrina. Digo, no, no puede ser, esta verdad. Claro, iba por la calle y decía, por ejemplo, decía, no sé, la ferretería, los mejores tornillos los hace Sabrina. No, digo, esta verdad. Me parecía que la veía en todos lados, ¿eh? No le ha pasado. Y me acuerdo, antes, o sea, en esa época éramos mundanos. Me acuerdo que el mal de amores, lo queríamos. ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo le dábamos? Me acuerdo que le daba y le daba y empezaba, Sabrina, Sabrina. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué va! ¡Qué tiempo, verdad, eh! A usted no le pasó nunca, a usted que no sufrió nunca por amor, no, ¿eh? Entonces, quería. Y ahora, ¿por qué? Aprovecho ahora, bueno, estoy con los chicos, estoy con Luzmila, con Milanchi, con Amir, pero aprovecho también, ¿no?, para salir en vivo y poder conversar y tocar ese tema, el amor, ¿verdad o no? Usted nunca sufrió por amor, a ver, escríbame, ustedes son, ¿quiénes son ustedes? Y mire que yo, cuando era pibe, tenía una, pero fila, con la pinta que tengo. Fila, teníamos fila. Yo me acuerdo que salía con piba y no te quiero ver más, y bueno, chao, que nos vemos y que venga otra y después no me importa nada. Pero cuando la conocí, a la que hoy es mi esposa, que hoy es la mujer que está conmigo, la madre de mis hijos, la cual amo, era algo tremendo. Era algo tremendo, me acuerdo, era tremendo, no, no, necesitaba verla, necesitaba estar con ella, necesitaba verla, que esté ahí, no importa que no me saludara, o sea, prefería que esté enojada, pero que esté. El tema era cuando no estaba, ¿verdad o no, eh? El tema era cuando no la podía ver, cuando uno creía que estaba lejos. Y uno siente ese desarraigo, ¿no? Como que si se pierde algo, ¿eh? ¿No le pasó o no, eh? Entonces, mucha gente capaz que está pasando también por eso, está pasando por problemas matrimoniales o con la persona cual, la cual está junta. Entonces, es bueno valorar a la persona mientras está. ¿Amén? Es bueno valorar a tu compañero, a tu compañera mientras está, porque después es tarde. Pastor, me pregunta acá mi hijo Adrián Lastraña, sí, me estoy viejo, hermano, la verdad, estoy viejo, porque antes me iba, me voy, chao, hasta luego, pero, viste, estoy melancólico, necesito hablar con alguien, hablemos. Estamos hablando entre nosotros, ¿eh? Antes le daba, y uno, ¿eh?, ahogaba sus penas, y saluda a mi suegrita, hola. Suegrita siempre hablando bien de vos en todos lados. Así que en las prédicas siempre digo que las suegras son las mejores de todas. ¿De qué queremos, suegrita? Pero se extraña, pero yo creo que me estoy poniendo viejo. Me acuerdo que había un tema de Leo Mattioli, ¿se acuerda? Usted no escuchaba cuando era mundano Leo Mattioli. Usted escuchaba los villancicos y Salmo 51 todos los días.
Ese tema que decía, me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Esto para mí que me estoy poniendo viejo, hermano. Para mí que me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo viejo. Me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo sentimental. Tengo 36, papi, ya sé, pero y... La extraño, digo. Temas, eran lindos temas, esos lindos temas de amor, ¿no? Tema de amor, ¿eh? ¿O no? Pero bueno, ahora, por ejemplo, no está ella, pero está Lumi, entonces tenemos el amor. Vení, Lumi, saluda, vení. Tienes el amor de los hijos, ¿entiendes? Que es lindo el amor de los hijos, ¿o no, eh? Hola. El amor de los hijos, ¿eh? El amor que estamos unidos, el otro está ya jugando a la Play. Amorcito que está durmiendo. Entonces, qué lindo que es la familia, ¿no? Qué lindo es estar la familia unida. Mati Ferraro dice, hablo de esto en el momento justo, gracias, pastor, tiene razón. Claro, usted que está peleado, qué sé yo, con su esposa, con su novia, llámala, decile que la amás, decile que lo amás. Decirle que son todo para tu vida. Disfrutá cada momento con tu familia, disfrutá cada momento con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, porque son únicos. Cada minuto de la vida es único, hermano. Cada minuto que pasa es único. Hay que valorar las cosas mientras las tenemos, porque cuando se pierden, se queda ese sabor amargo. O hay gente que va a visitar, yo conozco gente que va a visitar más a la familia cuando están muertos al cementerio que ahora que están vivos. Entonces usted vaya y visite a su familia ahora que están vivos, vaya, abrácelo, dele un abrazo, una bendición, dígale te amo, te quiero, apriételo así, demuestre el amor, demuestre el amor. Dice, estás loco de amor por Sabri. Sí. Estoy enamorado de mi esposa, pero qué lindo es estar enamorado, ¿verdad? No, ya han pasado hace 18 años que la aguanto, digo, que estoy con ella, hace 18 años que estoy con ella, y uno sigue enamorado. Es lindo que el fuego esté encendido, ¿no? Eso es lindo, que en tu pareja el fuego esté encendido, que en tu pareja no sé, otra vez esta, ¿me entiendes? No, porque si se tratan así porque hay algo que no va, y otra vez la tengo que aguantar a esta, otra vez este. No, es lindo verse, es lindo estar, es lindo salir, compartir, ¿me entienden? Entonces uno, todos los días hay que encender la llama del amor. Todos los días tenemos que encender la llama del amor, la llama de la bendición. Dios le dijo a Adán y Eva, multiplicado y fructificar la tierra. Amén. Multiplicado y fructificar la tierra. Y Adrián pues pone, estoy muy enamorado de mi señora. Muy bien, me parece bárbaro. Ah, mira mi cuñado acá. Ezequiel pone del año 2000, esa Teresita. Claro, desde el año 2000. Yo la conocí a ella en el año 2000. Estamos en el 2017. Ya pasaron 17 años desde que estamos juntos, ¿eh? Duelen los cintazos, ¿por qué cintazo? ¿Usted le pegó a alguien? ¿Qué hizo Juan Sánchez? Pero entonces eso es lindo, hermano, mantener la llama del amor siempre encendida, mantener la llama del amor en bendición, no tenga miedo, alléguese en su matrimonio, júntense, tomen intimidad, ¿amén? Intimidad, tomen tiempo para estar solo. No, pastor, porque los pibes, tenemos 3, 4 pibes, yo también tengo 3 pibes. Cierro con llave, mete candado y anda a dormir solo y no venga a molestar porque necesito estar tranquilo. Y usted sabe lo que yo le estoy dando a entender, ¿me entiende? Para usted que es una persona mayor, necesitan intimidad, necesitan estar unidos, necesitan compartir, necesitan tener tiempo a sola. Porque si no, si estamos todos los días, no, que los pibes están todos los días, lo amamos, son todos nuestros hijos. Pero a la noche, tic, tic, puertita, cada uno a su habitación, tu esposa, vos, tu marido y usted, tranquilo. ¿Me entiendes?
Vanessa Lasatti, es muy triste la familia separada, es feo. Yo vengo de padres separados, yo vengo de padres separados y es lo que me mató. Lo que me mató a mí fue que mi papá se fue cuando yo tenía 2 años, se fue a vivir a los Estados Unidos, yo vine a Argentina y eso me mató. Entonces, la separación de los padres es lo peor que le puede pasar a una criatura. Lo que más marca a una criatura es que los padres se separen. Nada de separarse. Usted que me está viendo, no, pastor, no la aguanto más, no la quiero más, yo no lo quiero más a él. No, 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 hermano, no, déjese pavada. Busquen que los ministren, venga a la iglesia, vamos a orar por usted, vamos a orar por su matrimonio, pero busque que puedan ayudarlo a estar unido. Es un matrimonio hasta la muerte. Amén. Usted se casó y se muere con la persona que se juntó. Ahora, cuando estemos muertos y venga, dice, pará, era hasta que la muerte nos separe. Era hasta que la muerte nos separe. No, y en el cielo también. La Biblia dice que en el cielo vamos a reencontrarnos. La Biblia dice, y David durmió y fue hallado con su familia en el cielo. Entonces, tiene que estar unido en la tierra porque en el cielo se va a volver a reencontrar con su familia. Lo bueno es que las suegras viven, cada uno de nuestras suegras viven en un sector apartado. Cariño, la suegrita. A ver, Niro Ramírez, pastor, un saludo de Colombia. ¿Qué visión espiritual tiene de nuestro país? Yo estuve predicando en Colombia y he ido cultos a predicar a las 4 de la mañana. 4 de la mañana me dijeron, pastor, hoy hay culto. Digo, 4 de la mañana. Digo, pero usted está chiflado. No, acá los cultos son a las 4, porque a las 4 de la mañana, a las 6 arranca, como allá hace calor, a las 6 salen del culto y se van a trabajar. Había como 2.000 personas. La verdad que el avivamiento, uno de los países con más avivamiento que hay es Colombia. Un avivamiento tremendo. Está la iglesia de el pastor Rodríguez, que no sé cuántos son, no sé, la verdad que no tengo ni idea, pero son cientos, son, no sé, sin más de 100.000 personas, no sé cuánta gente hay. Todas las iglesias en Colombia, grandes, avivadas, no, Colombia está pasando un tiempo muy, muy lindo. Después de todo lo que han pasado con la guerrilla, con los narcos, ¿no? Vino un avivamiento, así que es una bendición. Adriana Cabeda, con mi esposo va a ser 21 años juntos y cada día más enamorado. La felicito, grande hermanita. Oh, Vanessa Lasatti, nos acabamos de separar con mi esposo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos años estuvo? A ver, Vanessa, ¿cuántos años estuvieron juntos? ¿Cómo que se separaron? ¿Ustedes son cristianos o son mundanos? No se pueden separar. No sé quién eres, pero no se pueden separar. Hay que buscar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que buscar la manera de revertir la situación. Pero alguno tiene que aflojar. Porque si los dos van a querer gritar, uno más alto que el otro, no, porque yo, vio cómo son las peleas matrimoniales. Quieren ver a ver quién grita más fuerte que el otro. No, el más espiritual tiene que decir, a ver, pará, paremos un poquito la mano, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? Contame, sentate, ¿qué problema tenés? ¿Qué te está molestando? Y ministrelo, el más espiritual ministre a la otra persona. 17 años, soy la esposa del policía. Ah, sí, hijo, sí, ya sé quién eres. Bueno, uno de los problemas también, usted venía a la iglesia hace rato y uno de los problemas es que no vino más a la iglesia. Entonces, al apartarse usted y su esposo de la iglesia, vaya a saber por qué o qué es lo que pasó, y ahora volvió, yo la vi a usted el domingo, que vino, habló conmigo, al apartarse. Si Dios no está en el asunto, todo va a terminar mal. Su matrimonio, el mío, el que sea, ¿eh? Cuando Dios, no sé, la Biblia dice, apartado de mí nada sois y sin mí nada podéis hacer. Entonces, uno, el mayor problema que ustedes tuvieron fue apartarse de Dios. Cuando te apartas de Dios, hija, se destruye todo. Pero tranquila, ahora que usted volvió a la casa del Señor, Dios va a volver a revertir la situación. Busque de Dios y Dios se va a encargar de todo. Amén. Dani Cruz, amén, pastor hermoso. Disfrutad de la familia. Gracias a Dios. Ahora disfruto más de mi amada esposa y mis hijos. Dios le bendiga. Grande, Dani, querido. Ah, mi hijo es Dani. Dios te bendiga, Dani. De seguridad.
A ver, ¿quién más tenemos por acá? A ver. Moni Ceballos de Moreira, Gabrielita Ortega. Gabrielita Ortega está sola, ¿eh? Hay que conseguirle un compañero a Gabrielita Ortega, ¿eh? Iris Rosario, Juan Sánchez, Dios ama y bendice la familia. Claro que sí, hijo, la familia todo. La familia es todo para el Señor. Nuestro amigo Walter Silveira de allí de México. Saludamos a toda la gente que se une. Y bueno, y cuénteme cómo está de amor. ¿Cómo está de amores? ¿Está bien? ¿Está bendecido? No se olvide que hoy qué día es viernes. Hoy viernes lo espero en nuestra casa propia de allá de la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300. Sí, nuestra casa propia de la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300, 20-30 horas. Una iglesia bendecida hemos comprado. Una cuadra de largo tiene por casi 30 de ancho. Una cuadra de largo por 30 de ancho, que es una bendición tremenda. Es viernes, ahí hablé con Johnny también, que Johnny me dijo que viene todos los viernes, viene a congregar allá. Johnny Allen, una bendición, nuestro hermano está firme en el Evangelio, en la casa del Señor. Los sábados, en esa misma iglesia, tenemos este sábado unción con aceite. ¿Para qué la unción con aceite? Santiago capítulo 5 dice, unge al enfermo con aceite y el enfermo sanará y sus pecados le serán perdonados. Amén. Así que no se pierda esa bendición. Mañana, sábado, vamos a orar por usted, por su familia, vamos a ungir las prendas, todo para que sea de bendición. Y el domingo, Santa Cena, en la Calandria 29-56. No se lo pierda, estaré predicando todos estos días. Así que hablamos un poquito de amor, un poquito de los matrimonios. Cuide su matrimonio, cuide su familia, cuide su hogar, cuide su fe, que es lo más importante que el ser humano tiene. Cuidar nuestra fe y cuidar nuestra vida. Amén. Lo amo. Si quiere que oremos por su matrimonio, venga. Si quiere restauración en el matrimonio, venga. Vamos a orar. Voy a poner gente que los ministre. Yo lo voy a ministrar. La pastora cuando vuelva de Paraguay el lunes. Estamos para servirlo, para ayudarlo en todo lo que podamos. Amén. Lo amo, lo quiero. Me voy a disfrutar un poco de tiempo ahora con mis hijos. Nos vemos hoy viernes en Yrigoyen, mañana sábado unción con aceite en Yrigoyen y el domingo Santa Cena en la Calandria 29-56. Nos vemos, oramos los unos por los otros. Y como siempre digo, si no nos vemos, tranquilo, solo porque hemos muerto y nos veremos en el reino de los cielos. Chao, bendiciones para todos.